última vez, la última vez. Como si no conociera yo esta historia. Pero ya no aguanto más. Se acabó, me voy de este pueblo de mierda. María Purísima. Es un pecado concebida. Perdóneme, padre, porque he pecado. Manolo se ha ido. No he sido una buena esposa, le he hecho infeliz. Ya basta, Dolores. Te prohíbo que te confieses pecados ajenos. Es él quien te ha abandonado. Sí, pero ha sido por mi culpa. Porque he sido una egoísta, una necia. He dicho que basta. Manolo se ha ido porque es un... Deberías darle gracias a Dios. ¿Por haberle perdido? Por haberte librado de él. Sí, pero yo le amo. Oh, tú amas a todo el mundo. ¿Y eso es malo? No, Dolores. Eso no es malo. Entonces, ¿qué debo hacer, padre? Tú siempre has sabido qué debes hacer, ¿no? No me vengas ahora con que necesitas mis consejos. Es que los necesito. Estoy confundida. Por seguir las enseñanzas de nuestro Señor le he perdido. Yo amo a Dios, pero también a mi marido. Siento en tu voz un tono de reproche. Oyéndote hablar así, no quiero pensar en lo que serías capaz de hacer por recuperarle. Cualquier cosa. Ten cuidado con lo que dices, Dolores. Eres un inconsciente. Si no tienes nada más que decirme, será mejor que te vayas. Reza tres Ave Marías. ¿Qué digo? No reces. O bueno, haz lo que quieras. Pepe, no puedo darte la solución.
siempre me ha parecido eterno el tiempo. ¿Qué pasa entre que me despierto y tu llegada? Y siempre aparece el mismo temor de que un día te olvidarás de esta pobre inválida. Y ese día... ese día... Seques esas lágrimas, Leocadia. Que cuando uno llora por sí mismo, riega su dolor. Y no puede dejar de llorar nunca. Ay, no. Si no lloro por mí. No. Ya está. ¡Uy! Señor, estoy horrible. Mucho más vieja que ayer. Esta mañana creo que me ha salido una nueva arruga. Sí, aquí, aquí está. Aquí, aquí. Bueno, ya. ¿Lista? Ay. No sé si ha cerrado los ojos. ¿Recuerdas aquella época en que no era capaz de tenerlos abiertos? Busca en el armario. Ha de hacer como 10 años. Era primavera. Llevaba yo puesta la mañanita que me tejiste para el día de mi cumpleaños. Aquí están. Mira. Recuerdo a mi padre. Cada día cuando venía a hacerme la foto... me decía, una vida es para guardarla y otra para vivirla. Fue usted una mujer muy hermosa. No, era el amor. Todas las mujeres son hermosas cuando se enamoran. Parece que fue ayer. Aprovéchate ahora que aún eres joven. La vida es insignificante. Si no, mira la mía. Pero me consuelo pensando que cuando todos hayamos desaparecido, esta vida que yo he guardado servirá como constancia de que un día existió gente en este pueblo. Tal vez algún día vuelva a nacer un niño. O tal vez no. ¿Desde hace cuánto tiempo te estoy pidiendo que arregles el maldito letrero? Sí, ya sé que en este pueblo a nadie le importa que ponga panaería en lugar de panadería, pero yo no quiero ser una panadera toda mi vida. Así que por... Dolores, querida, buenos días, buenos días. ¿A qué tengo yo razón? ¿Has oído? Dolores dice que también hay que arreglar ese letrero. Es que es imposible convencer a mi marido. Es... Buenos días, Leopoldo. ¿Qué te había dicho? Yo siempre hablando sola con las paredes. Pasa, pasa. Así que tienes que hablar con él porque a mí no hace ningún caso. ¡Cariño, cariño! ¡Mira quién está aquí! Ya te dije que no podía tardar. En cuanto pasan 5 minutos de la hora, se pone a dar vueltas por la habitación como un animal enjaulado. Entre la niña que no habla y el padre que no me contesta, a mí me va a dar algo. Bueno, pues me voy porque tengo muchas cosas que hacer. La verdad es que yo no entiendo el silencio de Dolores. ¿Así seguro que no volverá a hablar? No fuese la única niña del pueblo. Tal vez con otros niños olvidaría lo que pasó y recobraría la voz. Bueno, es que no tenía otra forma de suicidarse más que colgándose en el Monte del Olivo para que le viera todo el pueblo. Sí, sí, ya sé que no te gusta que hablemos de eso, pero es que acabaremos por no hablar de nada. Ya sé lo que piensas, sí, sí, que para lo que hay que decir es mejor callarse. Leopoldo, eso es muy fácil. Yo me voy a volver loca, nadie me contesta nunca. Acabaré por no hablar yo también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! Otra vez lo mismo. Mira, mira que se lo he dicho. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Yo creo que lo hace a propósito. ¡Ay, Dolores, querida, por Dios! ¿Qué tal? No, pues... no me digas nada. Sé lo que me vas a decir. Dios mío, qué... qué tarde es! A una se le va la mañana y parece que no haya hecho nada, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, Dolores. Hasta mañana.
qué buena es esta mujer. Poco habladora, eso sí. Llegamos con el capítulo 348 de... No, no es verdad. Ayer dijiste lo mismo. Hoy es el 349. José Alberto, mírame y dime que no has vuelto a pensar en ella. Eso se acabó, madre. Ya se lo he dicho. Se acabó. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? Un chico de tu posición, con una esclava y para colmo negra. Si va a ponerse a llorar, mejor me voy. Eso, vete si tienes coraje. Si lágrimas hubiesen salido de algo, es que hubiese llorado hasta acá. Vamos, Dolores. ¿Dónde está esa fuerza tuya? No lo pienses más. Me mata verte así. Además, no se lo merece. No digas eso. Manolo es bueno. Y lo que no merece es que todo el mundo hable mal de él. Todo esto es culpa mía. Por favor, no llores, que sabes que es superior a mí. Lo siento. Eso no es cierto. Yo también. No pienses más en él, Dolores. Ahora no se puede hacer nada más que esperar. A veces no hacer nada es lo peor que se puede hacer. Pues por lo pronto sabes lo que vas a hacer. Esta misma tarde te coges tu cosa y te vienes aquí hasta que regrese. No, podría volver Manolo. Deja ya de pensar en él. Cuando vuelve y no te encuentre, ya verás cómo corre para buscarte. Es él quien se ha ido, ¿no? Además, ¿qué carajo? Si te pido que te quedes conmigo es porque me hace ilusión que lo hagas. Está bien. José Alberto se debate entre su corazón y su familia. En casa de Isabel se establece un duelo por la vida. Olvídalo, Isabel. Olvídalo ahora que aún estás a tiempo. No me pidas algo imposible. Pídeme que renuncie a su amor. Pídeme que no vuelva a verlo. Pero que lo olvide. Ese hijo no debería nacer. Este niño es lo único que queda vivo en este cuerpo muerto. Es una habitación sencilla, pero con todo lo que te pueda hacer falta. Te he dejado el segundo estante para que pongas tus cosas. Pero si necesitas más sitio, ya sabes, ¿eh? Estás en tu casa. Dios, qué limpia una siempre. Qué asco. No sé para qué me mato tanto, total. Si en dos minutos estaré cualquier hora. No te daría yo por tener una habitación como Dios manda. Me da un poco de apuro instalarte la defensa, pero ya sabes que mi habitación es mucho más pequeña. No voy a permitir que duermas ahí. No es que sea muy grande, pero es más acogedora y muy silenciosa. Aquí estará mucho mejor. Bueno. Pues que descanse, mi amor. Floren. María Purísima. Sin pecado concebida. Padre, enséñeme a pecar. ¿Por qué me lo pides a mí? Porque usted es confesor y sabe mejor que nadie lo que es eso. Yo no puedo enseñarte a pecar, Dolores. Que tú te impongas pecar como un acto de humildad es cosa tuya. Yo no puedo decirte que repases los 7 pecados capitales o incumplas alguno de los mandamientos. Eso no estaría bien de mi parte. Y tú no querrías que yo me condenase por aconsejarte eso, ¿verdad? No. ¿Entonces? Solo quiero recuperar a mi marido. Ser una mujer normal. Compórtate como si lo fueras. Lo estoy intentando. Pues entonces no deberías estar aquí. Si quieres ser normal,
No vuelvas a confesarte sin motivos. ¿Has entendido? No quiero volver a verte hasta que hayas pecado. Ahora será mejor que te vayas. No quiero pensar en lo que eres capaz de hacerme decir. ¿Cómo sabe alguien que ha pecado? Lo sabe. Dolores, Dolores, qué alegría verla. Necesito pedirle algo. Matilda se ha puesto enferma y tendría que ir a la ciudad a buscarle unas medicinas. ¿Me podría quedarse con ella esta tarde? No puedo dejarla sola. ¡Dolores! ¡Ya voy, Leocadia! No se preocupe. ¿Después del cereal? Si no fuese porque acabaría cayéndose, este pueblo le haría un monumento. No diga eso, por favor. Hasta la tarde, entonces. ¿Cómo puede estar casada con un hombre como ese? Bueno, es mejor que no tener a nadie. ¡Mire, Leocadia! ¡Como suba se va a enterar! ¡Vámonos! ¡Qué asco! ¡Vieja bruja! Mira qué coliflores más lindas me ha traído el inglés. Hola, Paco. Este cuadro lo pintó mi padre. Tenía unos amarillos preciosos. Y rojos. Estas flores eran rojas. Algún día volverán a serlo. Rojos. Y verdes. Ahora le ha dado por imaginar que es ciego. Tal vez sea mejor así. No quiero que acabe como don Cristóbal. Todavía recuerdo la expresión de su cara aquella mañana cuando fuimos a exigirle que trajese de vuelta los colores. Ese fue el principio de la tragedia. Nadie podía imaginar que acabaría así. No, no es cierto. Todos supimos que acabaría suicidándose. Y además todos fingimos sorprendernos al saber que se colgó en el Monte del Olivo. Como si ese olivo hubiese tenido antes alguna otra función. Ah, Dolores, usted siempre tan puntual. Aquí está Matilda. La pobrecilla lleva 3 días inconsciente. Casi no dice ni mu. Y cuando lo hace, lo mejor es cantarle una nana. Dejándola con usted, me voy mucho más tranquila. Es la que necesita más afecto y no quiero que se sienta como yo. Y vosotras portaros bien, tu mamá regresa enseguida. Y tú, Mireia, háblale un poco a Gabriela, que está un poco mustia. Otra vez, gracias. Thank you.
leche, dos de azúcar. Dolores, por favor, ¿quieres mirar cuántas botellas de coñac quedan ahí? Tres. Pues cuatro más. Y dos de anís. Ay, qué raro, siempre es tan puntual. No sé por qué no se decide de una vez. Yo no pierdo la esperanza. Algún día aparecerá por esta puerta y se acercará a la máquina de música. Pondré una canción romántica y me preguntará si quiero bailar con él. Así, muy juntos. Seguro que lo hará. Ay, Dolores, no nos queda tabaco. Recuérdame que lo anote. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un carajillo de coñac. Y yo quiero un café. Lo que te decía, que es demasiado bueno. Otro en su lugar ya lo hubiera mandado a patadas. Mira, yo no soy machista. Y no me parece bien que un hombre engañe a su mujer con otra. Pero que una mujer engañe a su marido, eso me parece, vamos, monstruoso. No puedes entenderlo porque no estás casado. Pero fíjate de lo que yo te diga. Lo peor que se le puede hacer a un hombre es engañarlo con otro. Lo que pasa es que todavía la quiere. Cuidado, que aquí viene. ¿Hay algún taller de reparación aquí cerca? Sí, pero está cerrado. ¿Tardará mucho en abrir? Uf, probablemente años. ¿No hay nadie que pueda reparar un caucho? Pues Pepe. Estupendo, ¿y dónde está? Ay, eso quisiera saber yo. ¿Y a cuántos kilómetros queda la próxima ciudad? Pues mire, San Benito está a unos 40 kilómetros por la comarca 320. Es la que hay en la salida de... Bueno, sí, es la única que hay. Vamos, que todo el resto ya llega a San Benito. Quédate con el cambio. ¿Mi café? Venga, venga, venga. Venga, tómate algo mientras nosotros cambiamos la rueda. ¿Qué desea? Morir. ¿Y para beber? Lo siento. El amor no existe. Te levantas una mañana y te das cuenta que la vida no tiene sentido. Yo creía en el amor. Vivía por ella. ¿Qué hice mal? ¿Qué le da el otro que no pueda darle yo? Perdón. Oh, no, por favor. La infidelidad es un pecado grave. Eso me da igual. Yo no creo en la justicia de Dios. Si Dios fuese justo, una infidelidad de mujer equivaldría a 10 infidelidades de hombre. ¿Tantas? ¿No es la mujer el pilar del hogar? Pues su responsabilidad es mayor. Si Dios quiere perdonarla, que lo haga. Me siento incapaz. Se siente incapaz porque no la comprende. Es cierto, no la comprendo. Yo nunca he estado con una mujer que no fuera ella. Ella era la única. La única. Si usted hiciese lo mismo, quizá podría comprenderla. Y si pudiese comprenderla,
podría perdonarla. ¿Estás diciéndome que deberías ser infiel a mi mujer? Estoy buscando la manera de que vuelva con ella. ¡Pepe! Como sigas así, vas a acabar cara a la pared. Quisiera saber su nombre. Lolita. Sí, Lolita. Lolita, nunca sabrá lo que ha hecho por este pobre desgraciado. Ahora entiendo que se puede estar con alguien a quien no amas. Iré a buscarla y haré que se enamore de mí otra vez. Me siento tan culpable que siento que la amo más que nunca. Lolita, es usted la mujer más buena del mundo. Gracias. Quisiera compensarla de alguna manera. No, por favor. Lolita nunca se lo aceptaría. Ella se lo daría a la iglesia. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Crees que lo peor que se le puede hacer a un hombre es engañarlo con otro? No, yo creo que es mucho peor engañarlo con dos hombres. Pero, Dolor, digo, Lolita, ¿qué viene esa cara? Acabo de salvar ese matrimonio, ¿es que no te das cuenta? Es una obra de caridad como otra cualquiera. Entonces, ¿no crees que al contárselo a Manolo él pensará que he obrado mal? Por supuesto que no. Manolo estaría muy orgulloso de ti. No estés triste, Lolita. Acaba de devolverle la vida a ese pobre hombre. Le has hecho vivir algo que no podrá olvidar. Y olvidar algo que no quieres recordar. Mientras tú no sientas placer, es un sacrificio. No lo entiendes. Manolo se ha ido porque dice que está cansado de verme hacer el bien. Cualquiera.
Soy un desgraciado. Tengo 40 años. Mucha gente los tiene. Tengo 40 años y soy virgen. No siga. No. Soy virgen porque soy un egoísta. Porque nunca he sido capaz de hacer nada por nadie. No, por favor. Siempre creí que hacer el amor era dar algo muy importante de uno mismo. Y nunca estuve dispuesto a que nadie gozara a mi costa. No, basta, he dicho. Yo no puedo ayudarle. Es que no lo entiende. Yo no puedo ayudarle. Me habían dicho que era usted una mujer muy generosa. Pero ya veo que somos iguales. No. No somos iguales. Yo no quiero ser generosa. Y si usted no lo ha sido nunca, es porque todavía no conoce el placer que produce la generosidad. No. Ya no lo conoceré. No volveré a intentarlo. Es curioso. Para mi madre, lo más importante era el amor. ¿Quién le hubiera dicho que su hijo moriría virgen y sin conocerlo? ¿Será que Dios ha querido castigar mi egoísmo con la soledad? María Purísima. Sin pecado concebida. Lo he hecho, padre. Lo he hecho. He pecado. ¿Qué has hecho? Nada. Nada. Entonces, ¿de qué te confiesas? De eso. De no haber hecho nada. Eso no es pecar, Dolores. Pecar es otra cosa. Pues dígame qué es, padre. Porque si es verdad que uno sabe cuándo ha pecado, le aseguro que lo que estoy sintiendo es eso. Ayúdeme, padre. Dígame qué es. ¿Qué se siente? Dígamelo, padre. Es sentir que te queman las entrañas de celos. Es desearle algo malo a alguien y no poder luchar contra ello. Es venderle el alma al diablo por... Nadie es capaz de sentir eso. En el fondo eres peor que cualquiera de nosotros. Tu exceso de bondad no es más que un acto de soberbia. No me extraña que Manolo te haya abandonado. Ayudar a alguien. Mírame, Manolo. Mírame, señor. Miradme todos, porque no volveré a ceder. Si todos sois capaces de pecar, yo también. Se acabó. Juro que no volveré a ser buena. Nadie volverá a darme nunca las gracias por nada. Hija mía, no se puede tener siempre a alguien todo el día a tu disposición. Hay que ser más independiente. Porque un buen día pasa lo que pasa y mira cómo te pones.
Yo creo que tienes fiebre. Voy a tener que meterte en la cama. Haz caso, mamá. Yo todo te lo digo por tu bien. Que no es posible que te pongas así solo porque un día no haya venido. Pero no te preocupes, ¿eh? Porque mi mamá se va a quedar contigo todo el día y te va a contar muchos cuentos. Como los que me contaba a mí mi mamá. ¡Dolores! Dios mío. ¡Leopoldo, la niña! ¡La niña ha hablado, Leopoldo! ¡Has oído a la niña! ¡Cállate! ¿Dónde está Dolores? ¿Está acostada? ¿Qué ha pasado? Tengo que verla. Ha sucedido algo maravilloso. ¿El qué? Es Leocadia. Anda, Leocadia, anda. Dolores no fue a verla esta mañana y se ha levantado para venir a buscarla. Es un milagro. Es un milagro. Cariño, la pequeña habla. ¡Flores! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué ha pasado? Este hombre se ha querido colgar en el monte del olivo. Pero todavía respira. ¿Qué se está volando? ¿Qué ha pasado? Este hombre se ha querido matar. Yo ya no entiendo nada. No entiendo nada. Manda, díselo al padre Anselmo. Perdóname tú también. Venga, que este hombre ya está en buenas manos. Ya no puede sucederle nada. Perdón. Perdón. Yo solo quería... Ayúdenme a llevarlo a la habitación. Dolores, ¿has pensado bien lo que vas a hacer? Llámame Lolita. Ay, lo sabía. Es superior a sus fuerzas. La bondad de Lolita es innata y no tiene límites. ¿Lolita? Sí. Ella misma eligió ese nombre cuando... Bueno, todo empezó con la llegada de un hombre desesperado. ¿Por qué me has abandonado? Y ahí está, ayudando a ese pobre hombre. Increíble. Es usted maravillosa. Tenía razón. Es infinitamente más placentero ser generoso. Hoy es el principio de una vida que quiero consagrar a los demás. Hoy quiero hacer algo por alguien, por todo el mundo. Es usted una santa. ¿Qué os había dicho? ¿Dónde está la iglesia? Al final de la calle, a la derecha. Desgraciado. Venga, vamos. Hay mucho que hacer en este pueblo. Yo me quedo. Voy a tomarme un cafecito. Floren, sígueme contando de Lolita.
Es usted mucho más increíble de lo que se cuenta. Pero si realmente no le pasaba nada. ¿Por eso? Porque ahora ha sucedido algo maravilloso. Creo que me he enamorado de usted. No diga eso. Soy una mujer casada. No sabe cuánto envidio a su marido. Dolores, digo, Lolita, yo quería que... Bueno, no sé, yo tengo mal carácter y siempre estoy agrediendo a Amanda. Y bueno, yo quería que... No puedo parar de pensar en Dolores. Es una mujer excepcional. Sí. ¿A dónde vas? ¿No duermes la siesta? Buenas, Leopoldo. A ver a Lolita. ¿Lolita? Voy a ver a Dolores. A darle las gracias por lo de Cándida. ¿Cómo? ¿Nadie le ha contado nada? No. Pensé que ya lo sabrías por Fernando, por Paco. Ya no se llama Dolores. Desde que le salvó la vida a ese hombre, se llama Lolita. ¿De qué hombre me hablas tú? Verás. Una madrugada llegó este hombre al pueblo y venía desesperado. Ya sabes cómo es Lolita, ya no puede decir que no. Él sufría mucho porque su... Ya no me importa no verlos. Los tengo aquí, muy vivos. Todo el mundo debería estar con esa mujer. Al menos... una vez en la vida. Yo quisiera recuperar el amor al trabajo para ayudar a Amparo. Yo quisiera darle las gracias por lo de mi hija. Lolita. Bueno, tampoco estoy muy bien. Leopoldo, ¿qué haces? Échame una mano porque la niña me va a volver loca. No quiero dormir, no tengo sueño. Además, mi muñeca tampoco tiene sueño. Abran los ojos. ¿Preparada? ¡Ya! Creo que soy impotente. Estoy enamorado de usted. Yo soy eyaculador precoz. Demasiado tímido.
que yo la amo. Y cuando llega el momento... Bueno, lo tengo que hacer. ¿Qué harán todos esos hombres de la ciudad en el valle? ¿Qué más da? Sebastián está tan trabajador. Esa campana todas horas me voy a volver loca. De ninguno, Isabel. ¡Cerrado! ¿Qué está cerrado? Ser alguien importante. Algo como... ¿Alcalde? Sí. Pero acuérdese de lo que hizo el último alcalde que tuvimos. Al pobre no le quedó más remedio que suicidarse. El señor don Cristóbal se suicidó porque nadie le quería. Sí, pero sobre todo porque su trabajo era absurdo. ¿Qué sentido tenía su vida? Florent te quiere como eres, porque le barres el local todos los días.
Porque le traes la leche. Porque eres una persona buena. Pepe, ella te quiere. Sí. Me voy, madre. Me voy a buscar a Isabel. Sé que para ti ella no es más que una sirvienta. Yo, señorito. Pero déjame que te diga que mi corazón. Pepe. Cada silencio que me das, cada momento sin tu amor, es como un grito aquí en las venas, es el vacío en que me voy. Eres el agua de este mar que vuelve una y otra vez y con su brisa embriagándome me hace caricias sin saber. Tengo la lluvia que guardas en ti. Siento tus ojos tatuando mi piel. Acerca tu luz. Está precioso. Deja, cariño. Ya lo hago yo. Yo te ayudo. No lo sientes. Justo como a mí me gusta. Guapísima. Mira qué luna, Pepe. A mi edad y venir desde tan lejos a conocer esta vieja, ¿qué les dará? Será mejor que nosotros. Me hubiera quedado escuchando mi radionovela. Lucy, ayuda a mi hija. A ver, hijas. ¿Qué habrán venido a hacer aquí? ¿Eres feliz conmigo? Ahora sí. Pues entonces no preguntes. ¡Ay, qué guapo! Pero si es una anciana. Hay una vaca. Ay, no entiendo lo que se supone que les da. ¡Silencio! Así que es usted el alma caritativa que ha decidido salvar a la humanidad jodiéndola. Su nombre es como una maldición. Corre de boca en boca.
Y no hay quien no se muera por conocerla. Hasta los niños ahorran para venir a verla. Y a las madres les parece maravilloso. ¿Qué les da, Lolita? ¿Qué les da? Amor. Y una mierda. Nosotras también les damos amor. No tiene derecho a quitarnos ya, el trabajo. ¡Silencio! El marido de Carol lleva 3 años en una silla de ruedas y ella lo mantiene por amor. La familia de Lucy vive gracias al dinero que les envía todos los meses. Eso también es amor. Katy tiene 2 pequeñas y 1 niñito de 3 meses. Y usted habla de amor. Mírenlas, Lolita. Son madres de familia. Mujeres que ahora, por su culpa, no tienen con qué alimentar a sus hijos. Y no nos queda ni un solo cliente. No he querido herirla, lo siento. No, por favor. Soy yo quien debería disculparse. Si pudiera ver sus caras cuando vienen a mí, parecen cachorros perdidos en busca de su madre. Están tan desvalidos, tan deseosos solo de amar y ser amados. Vamos, pídales una buena cantidad de dinero y verá cómo dejan de ser tan desgraciados. No dudo que muchos sean sinceros, pero le aseguro que más de la mitad se aprovechan de usted. Mire, Lolita, yo no voy a pedirle que deje de ayudar a esos hombres, pero mientras siga haciéndolo sin cobrar, nadie acudirá a nosotras. Pero yo no puedo cobrarles. ¿Por qué no? Porque no se negocia con el corazón. Los sentimientos no se compran ni se venden. Ay. ¿Usted cree que ellas no tienen sentimientos? Si la vida las hubiera tratado mejor, tal vez hubiesen sido igual que usted. Pero sobrevivir no es fácil. Y la caridad es un lujo que no todo mundo se puede permitir. ¿Cuánto dinero le hace falta a la familia de Lucy? No. Nosotros no queremos su dinero. Nosotras ya no las arreglaremos como siempre lo hemos hecho. Destínelo a la causa que le parezca más justa. Está bien. Gracias. Gracias, Lolita. Gracias. Ay, sí, Lolita. Ay, muchísimas gracias. Gracias, no, de veras nos salvó la vida. Ay, es una santa, es una santa. Ay, está. Recuerda que Dios es generoso contigo. Tarifa mínima de Lolita, 5,000. ¿Qué es esto? ¿Una broma o qué? Hombre, a mí no me parece mal. ¿Qué no te parece mal? ¿Desde cuándo la generosidad de Dios tiene precio? ¿Quién habrá podido meter esta idea en la cabeza? A mí nadie me viene con chulerías. ¿Pero qué dices? ¿De veras, padre? ¿De dónde cree que salía el dinero para construir su iglesia? ¿Cómo te atreves? Mi iglesia. Debí suponerlo. Tú siempre me has quitado todo. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien te recuerda constantemente que nunca serás nadie? No, ¿tú qué vas a saber? Siempre has elegido el camino correcto. Nunca una desviación, nunca un pecado. Ya no voy a luchar
contra este sentimiento que me induce a odiarte. Tú me has robado mi puesto ante Dios. Padre, ¿qué hace? No, no siga. No, por favor. Voy a arder en el infierno de todas maneras. Tal vez tu cuerpo sea mi salvación. No, padre, eso es ambición. No, padre, no, no se lo puedo permitir. Dios lo comprenderá, pero usted no se lo perdonará nunca. Y el resto de su vida se maldecirá por ello. Si ni siquiera está excitado. ¿Pero qué estoy haciendo? Has hecho de mí un miserable. No, padre. Usted es la primera persona a la que he dicho que no. Tal vez Dios le haya escogido para hacerme cometer mi primer pecado. A mí me da igual. Mi marido trabaja más que nunca para pasar el resto del tiempo allí. Sí, mi Leopoldo hace lo mismo. El padre Anselmo acaba de salir del bar. ¿No te parece extraño? Vamos, Berta, ¿qué nos está pasando a las mujeres de este pueblo? Los hombres nos prohíben acercarnos al bar y nadie dice nada. Llega una camioneta llena de putas y todo el mundo se comporta como si eso fuese normal. Dolores se encierra en el bar sin dar explicación y nadie pregunta nada. ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados? Pues yo me voy ahora mismo a ver qué es lo que está pasando. ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Librada! ¡Librada, por Dios, ven! ¡Vuelve, Librada! ¡Abre caso, ven aquí! ¡Librada, Librada, vuelve aquí! ¡No vayas! Buenos días, Librada. ¿Te sirvo algo? Un café, por favor. Estoy tan agradecido. Llevaba mucho tiempo sin hacer el amor. Tienes que hablar con Librada. ¿Lo harás? Sí, se lo prometo. Sí. Gracias, Lolita. Gracias. ¿Lolita? No lo puedo creer. No, no. No es lo que crees. ¿Ah, no? Bueno, sí, pero deja que te explique. ¡Librada! ¡Librada! ¡Déjala! Ahora no te escucharía. Se acabó. Todo se acabó. Algún día tendrían que enterarse. Ya no podremos volver a verla. ¿Pero por qué? Dentro de unos minutos nuestras mujeres estarán al corriente de todo. ¿Es que tenemos algo que esconder? No, pero... ¿Pero qué? Lo único que hacemos es amar. Yo no estoy casado, pero si lo estuviera, no cambiaría nada. ¿Es verdad? ¿Es que acaso le hacemos daño a alguien? Tienes razón. No le hacemos mal a nadie. No. ¿Y yo? ¿Qué le digo a mi mujer? Tú no tienes nada que decirle a tu mujer. Si te hace un reproche, le das un tortazo. ¿Un tortazo? Cálmate, respira y cuéntalo despacio, que si no, no nos enteramos de nada. Os digo que todos esos hombres se ponen en fila para hacer el amor con Dolores. Bueno, ahora la llaman Lolita. Mi marido estaba con ella cuando yo he llegado. Ha sido horrible. ¿Pero quién te mandaba ir? Ya pasó, Librada, ya pasó. ¿Con qué cara le voy a mirar ahora? Deja ya de lamentarte. Y da gracias a que se acueste con ella y no con otra mujer. ¿Cómo dices eso, Berta? Dolores ha sido la única mujer que hemos admirado en este pueblo. Ha sido un modelo para todas. ¿Qué será de nosotras? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ¿no os dais cuenta de que todo eso lo hace por nosotras? ¿Por nosotras? Amparo, ¿cuándo le has vuelto a pedir a tu marido que se levante para trabajar? No, ahora es él quien me despierta a mí. ¿Y tú, Clotilde? ¿Cuántas veces ha salido Paco de madrugada esperando ver salir el sol? Desde que volvió el color, ninguna.
Josefa, ¿has vuelto a ver enfadado a Cándido? Ahora está siempre de buen humor. ¿Lo veis? Yo no sé si lo que hace Lolita está bien o no. Lo único que sé es que no quiero perder al marido que he recuperado. Por nada del mundo quiero que Leopoldo vuelva a ser como antes. Así que, por lo que a mí respecta, Lolita sigue siendo una santa. Yo creo que deberíamos pedir consejo al padre Anselmo. El padre Anselmo también ha estado ahí. Pero si el padre no entiende de estas cosas. A lo mejor por eso estaba ahí, para hacerse cargo de los problemas de la carne. Bueno, si el padre Anselmo ha estado ahí, no debe ser pecado. Entonces, ya lo sabéis, todas con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y yo qué le digo a mi marido? Ya has oído, le sonríes y te callas. Mi Fernando ahora es... es un verdadero animal. No os lo podéis ni imaginar. Por más que os contara, no podríais entenderlo. Bueno. Sebastián no se queda atrás. Ahora siempre encuentra tiempo. El que empleaba en dormir, ahora lo emplea en eso. Mira qué bien. Qué envidia me dais. ¿Por qué? Tú no te preocupes, que ahora con tantos hombres solos de la ciudad podrás encontrar a alguien. Claro, mujer, seguro. Bueno, Berta, ¿y qué hay de tu Leopoldo? Mi Leopoldo está de lo más cariñoso. Pero también... Ah, ya pensábamos que teníamos que hablarle a Lolita para que le diese unas lecciones. Es verdad. ¿Qué les dará Lolita para tenerles así? Afán de superación. Es posible. Al fin y al cabo, ella es la única que puede comparar y ellos querrán quedar bien. Yo pienso que Lolita debe ser un verdadero monstruo sexual. Desde que mi marido está con ella, ¿cómo les diré? Hacemos cosas que no habíamos hecho antes. Bah, lo habrá aprendido del marido de alguna de nosotras. Del tuyo, seguramente. ¿Y por qué no? ¿Qué sabrás tú? Para que te enteres, mi marido... Basta ya, por favor. Es que no puedo creer lo que estoy oyendo. Ninguna de nosotras ha presumido nunca de tener un buen amante como marido. Siempre nos hemos quejado de lo contrario. Todas. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? ¿Todas? ¿Menos Lolita? Manolo. Florian, ¿cómo es el marido de Lolita? Manolo. Es un hombre afortunado. Claro que lo es. Debe parecerse a ella, ¿verdad? No. Como ella no hay nadie. ¿Pero cómo es, Florent? ¿Es amable y reservado o más bien simpático y hablador? Pues ni una cosa ni la otra. Generoso. Debe ser generoso, ¿a que sí? No, tampoco lo sé. Pues sí, debe serlo. Paciente lo es. Sí, muy comprensivo. Desde luego, solo un hombre excepcional puede tener una mujer tan caritativa y generosa. A mí no sé si me gustaría que mi mujer fuese tan buena. Ese Manolo es muy especial. Sí, uno puede tener su mal carácter, pero de eso a ser mala persona. Se nos deben haber escapado muchos detalles. Manolo debe ser un gran tipo, ¿no? Sí.
Él es el que debe ser santo y no ella. Porque toda la gente que es tan buena como Lolita, en el fondo es un poco egoísta. Con perdón, porque no hay nada que dé más satisfacciones que ser bueno. Bueno, ya basta. ¿Pero qué manera de hablar es esa? Debería daros vergüenza. Lolita es la única que ha hecho algo por este pueblo. Pues precisamente por eso. En cambio, Manolo, ¿qué ha hecho el pobre Manolo? O nosotros mismos. ¿Y qué sucederá cuando regrese? ¿Qué coño significa todo esto? A José Alberto le impactó la llegada a la ciudad. Sin duda, ese amor, fortalecido por el sufrimiento, le devolvía una visión de las cosas mucho más hermosa. Ni siquiera sabía hacia dónde dirigirse. ¿Manolo? Pero la encontraría. ¡Manolo! Había nacido el uno para el otro. Se complementaban y enriquecían con cada gesto. ¡El Manolo! ¡El de Agustina! ¡Lo regalo que está Manolo! ¡Manolo, bienvenido! No tengo que hacer. Manolo, Manolo, enhorabuena, enhorabuena por ser como eres. Creo que debería odiarte, pero Lolita no nos ha enseñado nada de eso. Va a quedarse mucho tiempo. Eso no depende de mí. Si ella es capaz de perdonarme, no volveré a marcharme nunca. Dios, que no le perdone. He hecho algo sin que yo me entere. ¿Por qué lo dices? Es que me siento como... ¿Cómo te diría? Como un héroe sin hazaña. Ya veo, invertiré la pregunta. Dolores, ¿has hecho algo sin que yo me entere? Sí. Pero no te va a gustar. ¿Crees que no sé que se trata de otra obra de caridad? Vamos. Ayudé a un hombre. ¿Solo a uno? No, pero no fue con buena intención. Pensé mucho en lo que me dijiste. Es tan fácil ser bueno cuando la gente da motivos para serlo. Pero yo no quise decir eso. Ya te he dicho que lo siento. No, por favor, no te disculpes. Tienes razón. No, no tengo razón. Tú eres buena y no puedes evitarlo. Eso es todo. No, eso no es todo. Dios ya no me oye. Claro que te oye. Lo que pasa es que ya no te escucha porque sabe qué vas a pedir para los demás. No. Esta vez le pedí que me dejase pecar. Y mírame, Manolo. Hasta el padre Anselmo me ha negado su confesión. ¿El padre Anselmo?
Eso sí que lo siento, cariño. De todas formas, tú nunca tuviste que confesarte de nada. Perdón otra vez. Venga, me lo vas a contar, ¿no? Te prometo que no me enfadaré, ¿vale? ¿Recuerdas lo último que me dijiste al marcharte? Dame un solo motivo para perdonarte y me quedaré. Yo decidí buscar ese motivo. ¿Qué crees que es lo peor que se le puede hacer a un hombre? Pues engañarlo con otro, pero así algo que tú hayas sido capaz. Porque tú no has sido capaz. No. No pude. Porque en realidad al acostarme con él, lo que hice fue salvar su matrimonio. Eso me lo hizo ver Flore. Lo peor vendría después porque llegaron más hombres y era tan fácil ayudarles. El padre Anselmo intentó convencerme de que dejase de ayudarlos, pero acabó por comportarse como uno de ellos. No exactamente porque a él le dije que no, porque no quisiese ayudarles, sino porque se hubiese convertido. La verdad, no sé si hice bien. Vamos, no pongas esa cara. Dolores, no sé si te he entendido bien. Intentas decirme que soy un héroe porque todo el mundo se acuesta contigo. Anda, dime que estoy soñando. No, cariño, no estás soñando. ¿Quieres decir que ese hombre me ha abrazado porque se te folla? ¿Que siente remordimientos porque no te has jodido al padre Anselmo? Manolo, no seas tan vulgar. ¿Y tú intentas pedirme que te perdone por todo esto? Por no haber podido evitar ser tan buena. ¿Pero tú te crees que soy imbécil o qué? Esto es increíble. Manolo, por Dios. ¿Crees que te has casado con un santo? Quizá esta sea tu oportunidad de serlo. Te pedí que me dieras motivos para ser comprensivo. Pero pedirme que comprenda todo esto. Te juro que no lo hice con buenas intenciones. ¡O santa o puta! ¡No podía ser una mujer normal! ¿Quién me mandaría a mí? Mira, ya me lo decía mi madre. Cásate con Dolores, cásate, que es una mujer pura y buena. Casarte con una mujer tan buena te hará sentir malo. Pero casarte con una puta te hará sentir peor. ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! Y encima dice que debería sentirme orgulloso. ¡Orgulloso de vivir con una puta! ¡Vamos! ¡Salid todos! ¡Venid! ¿Vais a dejarme solo? Pobre mujer. Es que no me estáis oyendo. ¡Cándido! ¡Fernando! ¡Leopoldo! ¡Venid aquí! Si sois tan hombres para unas cosas, no seáis tan... Si hubiésemos sabido que era un puta, nunca nos hubiésemos acostado con ella. No vayas. Ahora soy yo quien necesita vuestra ayuda. Me la vais a negar. Seguro que ella no os ha enseñado esto. ¡Vamos, venid! ¡No le tengáis miedo! ¡Solo es una puta! ¡Acercaos! ¿No me oís? ¡Venid! ¿Qué pasa? ¿Que vamos a consentir que esta puta se salga con la suya? ¿Es que vamos a aceptar que follar sea caritativo? ¡Lánzala! ¡Vamos, lánzala! Y tú, imagínate que es tu mujer. ¡O la tuya! ¡O la tuya, o la tuya! ¡Así! ¡Fuerte! ¡Démosle su merecido! ¡Ella ha disfrutado más que nadie! ¡Nos has hecho creer que nos ayudabas! ¡Nos has utilizado! ¡Era una chica buscona! ¡Nos has engañado! ¡Así! ¡Más fuerte! ¡Lolita! Ahora tienes muchas clientes. ¡He dicho que salgas! ¡Cobarde! ¡Vamos!
Dolores. Manolo dice que soy una puta. Pero una puta, ¿por qué? ¿Por haberles ayudado? ¿O por haberme acostado con ellos? Dios me está castigando. Tal vez Dios te esté poniendo a prueba. Puede que esté celoso. ¿Celoso? Bueno, has dejado de ir a la iglesia por culpa de todos esos hombres. Con este cuerpo, yo ya no sé qué hacer con él. Cargue su cruz. Pero no puede decirme eso, padre. Padre, no puede hacernos eso. ¡Padre! Padre. Padre, hágame caso. ¿A dónde va con esa cruz? Usted es el único que puede ayudarnos, padre. ¿Qué será de nosotras si no? Pídale perdón por lo que ella quiera. A usted es el único que escuchará. ¡Basta! Yo no la voy a convencer de que se acueste con vuestros maridos, vuestros animales, vuestros hijos. Mátenla y échense todos encima. ¿De qué hijos habla, cínico?
puede seguir así. Fernando ha dejado de comer. Dice que mientras Lolita no abra el local, él no abrirá la boca. Quiere ser solidario. ¿Cómo han podido hacer eso? Librada, ¿hacia dónde se fue el padre con la cruz? Hacia el Monte del Olivo. Dios mío, Cándida. Mira que se ora por culpa del padre y mi niña vuelve a perder la voz. ¡Anda, que no hay montes! Todos tienen que suicidarse en el mismo, en el Monte del Olivo. Cándida, hija mía, ¿dónde estás? Cándida, contéstame. No está, no está. Mi hija no está, no está mi hija. ¡Berta, espera! ¡Vamos! Que suicidarse justo cuando le necesitamos. Ay, qué poco caritativo. Desde luego. Y delante de todo el mundo. Y nosotras que confiábamos en usted. Si es usted el soporte de nuestras almas, estamos arregladas. Pero bueno, es que aún no tienen que martirizarlo, incluso estando ya en la cruz. Pero qué cruz ni qué nada, eso es una chapuza. Qué vergüenza, padre, qué vergüenza. Si Cristo hubiese tenido esa cruz, hubiese preferido la horca. Déjenme morir como él. Cristo no se suicidó. A Cristo le mataron porque era alguien. Pero usted, ¿quién quiere deshacerse de usted? ¿Qué haremos ahora? Necesitamos otro alcalde. Vale, vamos, seguidme. Ven, hija. Vamos. Podrían haber esperado un poco más. No se mueva. Le haré una foto. Buenos días, Pepe. ¿Qué tienen de buenos? Por ahora nada. Por eso estamos aquí. Necesitamos un alcalde. ¿Alcalde? Pero dijimos que nunca más íbamos a tener alcalde. Porque creímos que nunca más sucedería nada. Yo fui la primera en negarme, ¿recuerdas? Después de que Cándida perdiese la voz, no quise exponerme a otro suicidio. Pero ya no tengo miedo. El padre Anselmo se está suicidando y mi hija está como una rosa. El padre Anselmo se suicida. Pero si ya tiene su campana. Se ha colgado del campanario. ¡No! Se está crucificando en el Monte del Olivo. Cualquiera entiende a los curas. Ese pobre olivo nuestro acabará muriendo por inercia. Pues eso es lo primero que prohibiré. El que quiera suicidarse, que lo haga en la ciudad. Muy bien. Hay que hablar con Manolo. En estos momentos es el único que puede ayudarnos. Los hombres ya están arrepentidos de lo de ayer, pero hasta que Manolo no apruebe el comportamiento de Lolita, ellos tampoco podrán aceptarlo. Pepe, hay que conseguir que Lolita vuelva a abrir el local. Sí, seguro que él piensa que ya goza haciéndolo. Gozar. La pobre. Sí, para los hombres no existe el sexo por compasión. Porque lo tienen a voluntad. Que si fuese obligación, otro gallo cantaría. ¿Y si le diésemos una lección a Manolo? ¿Cómo? Venga, seguidme. Queremos que Lolita vuelva a abrir el local. Manolo, te he dicho que queremos que Lolita vuelva a abrir. Mira, ya te he oído. Y a mí no me importa, por mí como si abre un burdel. ¿Tú te crees que a ella le gusta mucho lo que hace, no? Es que las putas lo hacen por necesidad, pero ella lo hace por verdadera vocación. Oh, oh, Manolo, vocación de santa, pero no de puta. A ninguna de nosotros nos gustaría estar en su lugar. Y ahora te vas a dar cuenta de que a ti tampoco. Pero, ¡vamos! 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 ¿Sabe, padre? Yo había venido a convencerle para que abandonase la cruz. Pero, ¿quién soy yo para convencerle a usted de nada? ¿Quién soy yo para juzgar nada? ¡Manolo!
Todo lo que ha ocurrido en el pueblo ha sido culpa de un juicio erróneo. No hay reglas que establezcan lo que está bien y lo que está mal. La justicia condena por los hechos, pero no por las intenciones. Y las intenciones no se pueden juzgar. La justicia es injusta, padre. ¿Quién es quién para juzgar a nadie? Pepe, tienes razón. Ayúdame a bajar. ¡Vuelve! No, padre. Eso no es un hombre. Es un animal. Con un hombre así, yo también podría ser santa. No seas envidiosa, Amparo. Hemos venido a lo que hemos venido, a nada más. Doña Leocadia, pase usted primero. Usted ya no está para estar de pie tanto rato. Mire, doña Leocadia, a mí me parece que usted debería irse a su casa. Ya no está para estos trajines. ¿Y quién lo dice? Ni que fuera tonta. ¿Acaso no formo parte de todas las mujeres de este pueblo? Entonces... Pase usted, doña Leocadia. No, pasa, hijita, pasa. Que si no, todas estas fieras se me echan encima. Pero bueno, un momento, un momento. Esto es un escarmiento. Y la que no lo entienda así, que se vaya a su casa. Siempre tengo que arreglarlo yo todo. Pepe, el local está cerrado. Ya lo sé. Floren, ¿Lolita es una puta o es una santa? ¿Tú qué crees? Que yo no quiero ser alcalde. Yo no quiero que seas alcalde. Tener que decidir sobre la vida de la gente. ¿Lo llevas todo? Lo que necesito, no me lo puedo llevar. Arlindo. Ah, no. No puedes rendirte tan fácilmente. No, si ya sabía yo. Entonces, ¿sigues pensando que para Lolita es fácil? No. No debe ser fácil, no, pero... Si Lolita fuera un hombre, las cosas serían de otra manera. Joder. Serían de otra manera. Perdóname, señor, he sido un necio y un estúpido, un egoísta. Basta, Manolo. No quiero que hables mal de ti. Es que me he dejado llevar por los celos. No entiendes que tengo ojos solo para ti. Jamás podría amar a otro hombre. Pero cuando te imagino con todos ellos... Mi amor, ni uno solo de ellos me ha hecho sentir la décima parte de lo que siento.
qué vienen esas caras? Venga todos para adentro. ¡Venga, alegría! ¡Vamos, para adentro! Os sirvo una copita. Venid para la barra. ¿Qué hay? ¡Ey, Manolo! ¿Qué? ¿Protegí en la casa? Totalmente. Bueno, eso dice Flores. Toma, toma, cariño. Mamá, perder dinero aquí. Acercaos a la barra. Lolita. Lolita, ya que tú te encargas de los hombres, ¿podría Manolo encargarse de las mujeres? No, no, que con los hombres es distinto. Yo no puedo con todas, ya lo habéis visto. ¿Dónde está el padre Anselmo? ¿Qué le llaman Monte del Olivo? ¿Qué pregunta? Perdóneme, padre, porque he pecado. Estoy celosa. Estoy celosa. No quiero ser el motivo de tu primer pecado. ¡Está vivo! Perdón. No se apure, padre. Todos somos humanos. Lolita. Manolo, ¿querrás ocuparte de ellas? ¿Está bien? Padre. Los celos son pecado. Muy grave. Quiero proponer un brindis. Por la mujer que nos ha devuelto las ganas de vivir. Por la mujer que, aun sabiendo que este pueblo se muere irremediablemente, nos ha devuelto a todos la ilusión. Por Lolita. Por Lolita. Por Lolita. Salud. Este pueblo no puede morirse. No, Leocadia. Este pueblo no morirá nunca más. Este pueblo vivirá para ver crecer a sus hijos y para oír de nuevo el llanto del recién nacido y las risas infantiles. Este pueblo no morirá nunca más, porque gracias a vosotros vamos a tener un hijo. ¿Es verdad, Lolita? Sí. ¿Y de quién es? Perdona. Oh, un hijo. ¿Están los niños? ¿Qué te había dicho? Era cuestión de esperar. ¡Por fin! Ya. ¿Te imaginas? ¿A nuestra edad un hijo? ¡Qué maravilla! ¿No te hace ilusión? ¿Se parecerá a ti? Te parecerá a todos. ¡Vamos a tener un hijo! ¡Eso hay que festejarlo! ¡Venga la música! Con esta noticia mi primo se sube. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Silencio, que empieza el serial y es el último capítulo! ¡Uy, uy, uy! Isabel se estremeció. Aquella criatura para la que estaba prohibido vivir luchaba enérgicamente por nacer. Las contracciones eran cada vez más continuas y entre el dolor y la incertidumbre desapareció el temor. Sintió cerca la presencia de José Alberto. Supo que él estaba ahí, a su lado, que había ido a buscarla porque no le importaba su condición, porque no le importaba que ella fuera diferente al resto de las mujeres. Ella estaba trayendo al mundo el fruto de un amor sin igual. Ella le había devuelto las ganas de vivir. En el fondo, era él
quien estaba naciendo. En que me voy, eres el agua de este mar.